La mañana del 8 de noviembre de 1918, cuando Múnich se despertó, mucha gente tardó en darse cuenta de que aquel no iba a ser un día como los demás. Alrededor de la medianoche, cuando casi todos dormían, un grupo de revolucionarios socialistas, dirigidos por Kurt Eisner, tomaron la ciudad y proclamaron Baviera como un estado libre y republicano. Luis III de Baviera, que se había trasladado a un castillo en las afueras de Múnich, recién se enteraría por la tarde de que era un rey sin reino. La sociedad alemana, que parecía haber comenzado la Primera Guerra Mundial totalmente unida por el patriotismo, acababa completamente dividida y traumatizada. En una atmósfera de protesta, amargura y creciente rebeldía, Guillermo II renunció al título de emperador de Alemania y se marchó al exilio en los Países Bajos, dejando Berlín en manos de los socialdemócratas. Mientras tanto, Adolf Hitler, cabo de 29 años de edad, convalecía en el hospital militar de Pasewalk tras quedar atrapado en un ataque de gas venenoso cerca de la frontera de Bélgica. Allí se enteró de una noticia que lo impactó de sobremanera. El Imperio alemán había firmado un armisticio con los aliados. La guerra se había perdido. Pocos días después de aquel suceso, Hitler fue dado de alta y se dirigió a Múnich para reintegrarse en su regimiento. En el trayecto a los barracones de su unidad, se topó con una ciudad desfigurada por más de 4 años de guerra y 2 semanas de revolución. Aunque la tradición política de Baviera se había caracterizado siempre por ser muy moderada, Múnich había sido tomada por la facción más radical de la socialdemocracia alemana, el Partido Socialdemócrata Independiente, escisión del famoso SPD. El 21 de noviembre de 1918, Hitler se presentó ante la unidad de desmovilización del regimiento List, en el que había servido. La guerra había terminado y ahora podía volver a casa. De ser un derechista convencido, también podía unirse a los Freikorps, los grupos paramilitares anticomunistas que combatían la revolución en Alemania. No obstante, Hitler dio el inusual paso de servir al régimen revolucionario, enrolándose en la séptima compañía del primer batallón Ersatz del segundo regimiento de infantería. Aunque Hitler tenía simpatías con la izquierda moderada, su decisión de permanecer en el ejército no necesariamente obedeció a consideraciones políticas, pues quedarse en la milicia le proveía de alojamiento gratis, comida y un sueldo mensual de unos 40 marcos. Además, Hitler carecía de familiares o amigos a los que volver. Su única red social era el personal auxiliar del regimiento. En enero de 1919, los territorios del colapsado Imperio Alemán celebraron elecciones con el objetivo de elegir los escaños de una Asamblea Nacional que se encargaría de redactar una nueva constitución, dando así inicio a la República de Weimar. Los resultados de las elecciones revelaron la existencia de una línea de continuidad en favor de los partidos políticos más moderados, los socialdemócratas, los democristianos y los socioliberales, representados en este gráfico bajo el color rojo, gris y amarillo, respectivamente. Ni la guerra ni la revolución habían modificado sustancialmente las posturas políticas de los alemanes, y esto produjo una radicalización de los frustrados grupos extremistas que ahora harían intentos desesperados por tomar el poder. En las primeras semanas de enero, el gobierno nacional sofocó un levantamiento comunista en Berlín que derivó en el asesinato de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. En febrero, se sofocó la fugaz República Soviética de Bremen y en Baviera, Kurt Eisner fue asesinado. Es muy posible que este hombre señalado en la marcha fúnebre de Eisner sea Adolf Hitler, curiosamente posando con una banda roja en el funeral de un socialista judío. En abril de 1919, ante la grave crisis política y el éxito de la revolución en Hungría,
los comunistas declararon Baviera como una república soviética con la esperanza de construir un eje bolchevique desde Múnich hasta Moscú a través de Viena y Budapest. La mayoría de unidades radicadas en Múnich no apoyaron activamente la República Soviética Bávara, pero en teoría todas formaban parte del Ejército Rojo. Aunque tras estos sucesos, amigos de Hitler se retiraron del ejército, él, por el contrario, siguió prestando servicio al régimen revolucionario. De hecho, Hitler fue ascendiendo en puestos de liderazgo. Tras ser reelegido Vertrauensmann, se postuló para ser Bataillonsrat, cargos de representación que suponían cierto compromiso con el régimen y sus ideas. En mayo, el gobierno soviético de Baviera fue derrocado por el ejército alemán y los grupos paramilitares anticomunistas. Hitler, que aparentemente fue detenido, enfrentaba un futuro incierto, pues la colaboración con el régimen soviético, sea real o imaginaria, podía terminar fácilmente en una ejecución sumaria. Según su amigo Ernst Schmidt, Hitler fue liberado gracias a la intervención de un oficial que había conocido en el frente, con quien se cruzó por casualidad poco después de su arresto. Tras este suceso, en vez de escapar del terror antirrevolucionario, Hitler se cambió de chaqueta, reescribió los últimos 6 meses de su vida y comenzó a delatar a sus camaradas. El 9 de mayo de 1919 se dirigió a una antigua sala de su unidad y comenzó a colaborar con la Junta de Investigación y Desmantelamiento del 2 Regimiento de Infantería, cuyo objetivo era identificar y castigar a los soldados que con más fervor habían apoyado al régimen soviético. Si a principios de año Hitler había sido un engranaje del ejército revolucionario, ahora lo era del ejército contrarrevolucionario. Mientras duró la ley marcial, sus nuevos superiores eran los oficiales de la Reichswehr en Múnich, la comandancia militar del Distrito 4 al mando del general Arnold von Mühl. En un intento de expulsar el comunismo de Baviera, la comandancia, por medio de su director de propaganda, Karl Mayer, organizó cursos para difundir ideas antirrevolucionarias entre los soldados. Hitler recibió la invitación de participar 2 meses más tarde. Este curso, la primera educación política formal de Hitler, está directamente relacionado con su súbita politización a mediados de 1919, periodo que coincide con la firma y ratificación del Tratado de Versalles, el evento más importante de su metamorfosis política. El curso contó con lecturas de al menos 6 ponentes, entre ellos el ingeniero y director del Museo de los Trabajadores de Baviera, Gottfried Feder, y el profesor de Historia de la Universidad de Múnich, Karl Alexander von Müller. Feder, autodidacta en teoría económica, aleccionó a sus oyentes sobre el supuesto y desastroso impacto del interés en las economías nacionales, proponiendo, en consecuencia, la erradicación del capitalismo financiero y el fortalecimiento del capitalismo productivo, a su juicio, lo que tenía valor, la industria pesada. Karl Alexander von Müller, cuñado de Feder, impartió clases de historia con un énfasis geopolítico y señaló a Hitler como un orador nato, algo que sin duda fue determinante para que él pudiera seguir su oficio de propaganda e inteligencia en el ejército. Fue en este curso donde Hitler, analizando y contrastando ponentes, encontró respuestas a las dudas políticas que surgieron tras concienciarse tardíamente de que Alemania había perdido la guerra. Fue también durante esta etapa que Hitler hizo sus primeras declaraciones abiertamente antisemitas, que curiosamente no se expresaban a través del antibolchevismo, sino del anticapitalismo. El 12 de septiembre de 1919, bajo órdenes de Karl Mayer, Hitler se dirigió a la cervecería Das Sternekebräu con el fin de observar una reunión del Partido Obrero Alemán, una agrupación política informal compuesta por un número muy reducido de personas. 48 simpatizantes habían asistido a la reunión para escuchar al orador invitado de la noche. La charla se titulaba «¿Cómo y por qué medios puede erradicarse el capitalismo?» y el orador era Gottfried Feder, quien de casualidad daba su primera charla para la agrupación. Tras la intervención de Feder,
Adalbert Baumann, maestro de escuela y presidente de otro grupo político, dio un discurso a favor del separatismo bávaro. Hitler, enfurecido con el alegato secesionista, saltó enérgicamente de su silla y criticó a Baumann de tal manera que éste optó por retirarse del local mientras el otro continuaba su furioso monólogo sobre la necesidad de una gran Alemania. Hitler, que estaba allí para hacer una tarea de inteligencia, participó activamente de la reunión y dejó sorprendidos a todos, incluyendo a Anton Drexler, líder del Partido Obrero Alemán, que le entregó un folleto y lo invitó a participar de las actividades del partido. Según cuenta En mi lucha, Hitler leyó el panfleto de Drexler en la madrugada de esa noche y no pudo volverse a dormir. Había quedado hipnotizado con su testimonio y su denuncia al internacionalismo, el socialista y el capitalista, el de católicos y el de masones, y el peor de todos para Drexler, el de la alta finanza judía. Una semana después, Hitler se reunió con Drexler, se afilió al Partido Obrero Alemán y comenzó a trabajar en el área propagandística, la misma actividad que hacía diariamente para el ejército. No todos los miembros del Partido Obrero Alemán estaban contentos con el fichaje de Drexler. El presidente del partido, Karl Harrer, quería mantener la agrupación con un carácter sectario y esotérico. Como otros miembros del Partido Obrero Alemán, Harrer pertenecía a la sociedad Thule, una comunidad secreta cuyos intereses eran una mezcla extravagante de cultos mistéricos nórdicos e ideas políticas asociadas a la mística folkish. El distintivo del grupo era la esvástica y solo aceptaban entre sus miembros a personas en cuyo linaje no hubiera antepasados judíos. Eventualmente, Drexler se convirtió en líder absoluto del partido y las resistencias contra Hitler se desvanecieron. Desde aquel entonces, sus discursos funcionaron de imán para atraer gente a su causa. El partido todavía era minúsculo, pero lentamente iba haciéndose un lugar entre militantes políticos frustrados, principalmente izquierdistas. En febrero de 1920, Hitler presentó públicamente el programa de 25 puntos o exigencias del Partido Obrero Alemán. Entre las reivindicaciones nacionalistas se encontraba la unión de todos los alemanes en una gran Alemania, donde la inmigración extranjera se prohibiría y la ciudadanía se concedería exclusivamente por criterios étnicos. Las exigencias programáticas de tipo socialista iban de la mano con la petición de acabar con la esclavitud de los intereses, la abolición de los ingresos que no procedieran directamente del trabajo, la nacionalización de sociedades fiduciarias, la persecución de usureros y especuladores con pena de muerte, la comunalización inmediata de grandes almacenes y una reforma agraria que contemple la expropiación de terrenos con fines de utilidad pública. En cuanto a los métodos políticos que utilizarían, el programa lo explicaba de forma muy clara en su último punto. Para la ejecución de todas estas demandas, exigimos la formación de un fuerte poder central hacia el Reich, la autoridad ilimitada del Parlamento Central sobre todo el Reich y sus organizaciones en general. Pocos días después del anuncio del programa, el Partido Obrero Alemán cambió su nombre por el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, el nombre que Drexler había propuesto desde un comienzo. En 1920, la sociedad alemana, desencantada con su situación política, emprendió un relativo giro a la derecha, reflejado por ejemplo en el fallido golpe de Estado de Wolfgang Kapp en Berlín o la consolidación del Partido Popular Bávaro en Múnich, un partido católico, regionalista y conservador que se mantuvo invicto en las urnas hasta su disolución en 1933. El Partido Nacional Socialista se podía beneficiar de este revuelto mercado de ideas políticas, pero todavía no era lo suficientemente grande ni ruidoso para hacer oír sus proclamas. Para captar la atención de los inconformistas, Hitler desplegó todo su talento y conocimiento artístico, haciendo de cada discurso un espectáculo hipnotizante que solía durar 2 o 3 horas.
Sus monólogos se caracterizaban por un encuadre histórico. Comenzaba en el glorioso pasado de Alemania y lo contrastaba con el cuadro de miseria presente. Luego exponía las razones que a su juicio habían provocado esa degeneración, perfilaba remedios para combatirla y, por último, acababa con la promesa de un futuro mejor. Hitler insistía en todos sus discursos de 1920 que para alcanzar ese porvenir dorado había que combatir el separatismo bávaro, crear un Estado obrero sin clases, abolir las condiciones del Tratado de Versalles y acabar con la alta finanza y la esclavitud de los intereses. El antisemitismo era un rasgo predominante del pensamiento de Hitler. Sus influencias provenían de Houston Stuart Chamberlain, yerno del compositor Richard Wagner, y del filósofo austríaco Otto Weininger. No obstante, es importante recordar que el antisemitismo no era algo original. A veces nos distraemos con posibles influencias mistéricas y esotéricas y nos olvidamos, por ejemplo, de la admiración y reconocimiento de Hitler hacia Henry Ford, el magnate de los automóviles que en 1920 publicó El Judío Internacional. Pero si hablamos de influencias, sin duda debemos nombrar a Dietrich Eckart, ideólogo del Partido Nacional Socialista y padrino intelectual de Hitler. Eckart apuntaló la carrera política de su protegido de múltiples formas, pero haré énfasis en un concepto que el historiador Ian Kershaw denomina el mito de Hitler. Influenciado por Otto Weininger y la sociedad Thule, Eckart creía en la inminente llegada de un mesías germánico, un hombre superior que encarnaría al pueblo alemán y que lo defendería de sus enemigos. Convencido de que ese mesías era Hitler, Eckart comenzó a promocionarlo como tal junto a Alfred Rosenberg en el periódico Völkischer Beobachter, diario de la sociedad Thule que Hitler adquirió en diciembre de 1920 gracias al consejo y los contactos financieros de Eckart. Este mito no solo es importante por el impacto propagandístico que tendrá en los años venideros, sino porque Hitler lo asumirá cierto y actuará en consecuencia. A medida que su séquito crecía y algunos lo comenzaban a señalar como un mesías, otros miembros del partido veían en sus modos una peligrosa amenaza. Se produjo una grieta en el nacionalsocialismo que llegó a un punto álgido en julio de 1921. Anton Drexler, líder del partido, representaba la senda legal, parlamentaria y horizontalista, mientras que Hitler, el orador y propagandista, representaba la senda violenta, revolucionaria y verticalista. Sea por astucia o frustración, Hitler abandonó el partido y su ausencia no tardó en notarse. Cuando le pidieron que regrese, Hitler entregó una lista de exigencias, entre ellas ocupar el puesto de presidente con poderes dictatoriales. El comité ejecutivo del partido aceptó. Hitler ahora era el líder indiscutible y bajo su mando el partido comenzó a expandirse lentamente. Entre 1921 y 1923, el nacionalsocialismo amplió sus filas e incorporó figuras como Hermann Göring, quien tomó el mando de las SA, las camisas pardas, que por aquel entonces se dedicaban a proteger actos y batirse en las calles con socialdemócratas y comunistas. Alentado por este crecimiento e inspirado por la marcha sobre Roma de Mussolini, Hitler comenzó a jugar con la idea de tomar el poder. ...1923 fue un año complejo. Alemania atravesaba una crisis económica y además debía pagar las cuantiosas reparaciones de guerra que le fueron impuestas en el Tratado de Versalles. Frente a reiterados incumplimientos en el pago de las indemnizaciones económicas, el 11 de enero, el corazón industrial de Alemania, la región del Ruhr, fue invadida por tropas francesas y belgas para forzar al país a pagar lo que adeudaba. Mientras el gobierno alemán no paraba de imprimir dinero para cumplir con los pagos y encauzar la economía doméstica, el país se encaminaba rápidamente hacia la hiperinflación y la guerra civil.
Cuando la tormenta comenzó, le llegó el turno a un estadista decidido a navegarla, Gustav Stresemann, político liberal y nacionalista del Partido Popular Alemán, nombrado canciller en agosto de 1923 por el presidente Friedrich Ebert. Stresemann, desde una actitud dialógica pero firme, llevó a cabo estrategias para hacer frente a la hiperinflación, la situación en el Ruhr y la disidencia política. Mientras tanto, el país se derrumbaba. Desde Moscú se organizaron levantamientos comunistas en Sajonia, Turingia y Hamburgo. En el sur, el presidente bávaro Eugen von Knilling, del conservador Partido Popular Bávaro, declaró la ley marcial y nombró comisario general de Estado con poderes casi dictatoriales a Gustav Ritter von Kahr. La crisis era el oxígeno que Hitler necesitaba para sobrevivir. Presionado para pasar a la acción, el líder nacionalsocialista planeó un improvisado golpe de Estado que, según él creía, contaría con la cooperación de figuras importantes: el general Erich Ludendorff, el general Otto von Lossow, el comisario de Estado bávaro Gustav von Kahr y el líder de la policía bávara Hans von Seisser. Hitler no estaba dispuesto a esperar tiempo, por lo que decidió pasar a la acción de forma apresurada. El 8 de noviembre de 1923, a las 9 menos cuarto, él y su séquito ingresó a la cervecería Bürgerbräu Keller mientras Gustav von Kahr daba un discurso a toda la élite política bávara. «La revolución nacional ha empezado», declaró Hitler tras disparar al techo con su revólver. «Bebed vuestras cervezas», dijo Göring, intentando calmar al nervioso público. «El golpe no es contra ustedes, sino contra los criminales de noviembre y su gobierno judío en Berlín», explicó. Tras una hora de incómodos diálogos y extorsiones, Kahr, Lossow, Seisser y Ludendorff subieron al atril mientras Hitler, eufórico, se regocijaba con cara de feliz cumpleaños. «Acepto servir a Baviera como regente de la monarquía», dijo Kahr, recibiendo atronadores aplausos. Ludendorff, extremadamente serio, expresó su sorpresa. Lossow y Seisser, nerviosos, dijeron algunas palabras tras la presión insistente de Hitler. A partir de ese momento, las cosas salieron terriblemente mal. Debido a la pésima organización, los golpistas fracasaron en tomar el control de los cuarteles y los edificios del gobierno. Cerca de la medianoche, Hitler se fue de la cervecería y Ludendorff dejó ir a Kahr, Lossow y Seisser, lo que les dio libertad de renegar las promesas que le habían hecho a Hitler bajo coacción. Al amanecer de la gélida mañana, los golpistas estaban desorientados y desmoralizados. Kahr y las autoridades bávaras habían asegurado a Berlín que rechazaban el golpe. Sin saber qué hacer, Ludendorff sugirió hacer una manifestación que recorriera la ciudad. Alrededor del mediodía, una columna de unos 2.000 hombres, muchos de ellos armados, recorrían las calles de Múnich. Al final de la Residenzstrasse, los manifestantes se toparon con un cordón policial, y entonces comenzaron disparos. Cuando cesó el tiroteo, 14 golpistas y 4 policías yacían muertos. Hitler cayó al suelo y se dislocó el hombro. Había tomado el brazo de Max Scheubner Richter, quien fue alcanzado por una bala y murió al instante. El líder nacionalsocialista fue tomado por un médico y un enfermero del partido y fue evacuado con toda velocidad para que se escondiera en Austria. El auto se averió en el camino y al final Hitler fue arrestado. Durante los meses posteriores, la crisis de Alemania remitió rápidamente. Junto a Hans Luther y Almar Schacht, futuro ministro de Economía de Hitler, Stresemann creó un nuevo banco central independiente con una moneda que serviría de transición para volver al patrón oro, el Rentenmark, respaldado en bienes de producción agrícola e industrial. Esta política puso fin a la inflación. Stresemann aplastó los levantamientos comunistas en Turingia y Sajonia, pero también tuvo que neutralizar a la amenaza nacionalista por su antipática política exterior. En vez de continuar una actitud confrontativa con Francia e Inglaterra, Stresemann entabló un diálogo amistoso con los vencedores.
Este acercamiento logró una revisión del Tratado de Versalles para que Alemania pudiera pagar las reparaciones sin que ello le evitara mayores prejuicios. Francia tardó en aceptar las negociaciones, pero al final lo hizo y abandonó la ocupación del Ruhr. Aunque muchos lo tacharon de traidor, en sus cortos 103 días de gobierno, Stresemann resolvió la mayoría de los problemas del momento. Su gobierno fue precedido por los años dorados de la República de Weimar, un periodo de relativa estabilidad económica, prosperidad y aumento en la calidad de vida. Stresemann fue galardonado con un Nobel de la Paz en 1926 y continuó desempeñando el rol de ministro de Asuntos Exteriores hasta su muerte en octubre de 1929. Lamentablemente, el estadista de 51 años falleció de un infarto semanas antes del crack del 29 y la profunda crisis financiera mundial que le sucedió. El juicio contra Hitler y los golpistas fue un escándalo legal. Las fuerzas dirigentes de Baviera hicieron todo lo posible para que el juicio se lleve a cabo bajo su jurisdicción, con el fin de reducir al mínimo las condenas. Hitler fue sentenciado a 5 años de prisión y los demás acusados recibieron penas aún más leves. El líder nacionalsocialista cumplió su condena en una habitación espaciosa y confortable. Disponía de todo tipo de privilegios y tanto los guardias como los prisioneros lo trataban con mucho respeto. Hitler contaría más tarde que la prisión de Landsberg fue su universidad pagada por el Estado. Allí pudo leer muchos libros y reflexionar sobre sus ideas políticas. Aunque no las cambió de forma sustancial, logró darles forma y extensión. La principal novedad ideológica vino en materia de política exterior, la búsqueda de un espacio vital, un Lebensraum, que se debía conseguir a expensas del territorio ruso. Esta reorientación hacia Europa del Este fue apareciendo a medida que Hitler hizo una fuerte asociación entre el judaísmo y los males del bolchevismo soviético. No obstante, el concepto de Lebensraum existía incluso antes de la revolución bolchevique y ya era popular entre los nacionalistas desde finales del siglo XIX. Hitler salió de la prisión de Landsberg en libertad condicional el 20 de diciembre de 1924, mucho antes de cumplir su condena. Los dos volúmenes de su libro Mi lucha fueron publicados en 1925 y 1926 respectivamente. El libro de Hitler no tuvo el éxito que se esperaba, algo razonable si consideramos su precio elevado y su estilo espantoso. No obstante, con varias correcciones de por medio, las ventas aumentaron exponencialmente tras los primeros éxitos electorales del partido después de 1930. Mi lucha no era un programa político, sino la combinación de una autobiografía con la declaración de ciertas ideas fundamentales, una concepción naturalista, racista y sociodarwinista de la historia y el futuro de Alemania, como también un nacionalismo étnico opuesto a todo internacionalismo o cosmopolitismo, fenómenos que Hitler asoció inequívocamente con el judaísmo, el capitalismo financiero, el bolchevismo o la masonería. Debido a la cómoda situación política y económica de Alemania a mediados de los años 20, el movimiento de Hitler perdió relevancia. No obstante, esto fue útil, ya que al ser percibido como inofensivo, Hitler pudo reanudar sus actividades políticas. El 25 de febrero de 1925, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán se refundó bajo el mismo nombre y al día siguiente, el diario Völkischer Beobachter reanudó sus actividades. Esa semana falleció el presidente alemán, el socialdemócrata Friedrich Ebert. Hitler apoyó la candidatura de su competencia política, el general Ludendorff, quien obtuvo un mísero 1% de los votos. El vencedor fue el general von Hindenburg, líder del bloque nacional que derrotó al democristiano Wilhelm Marx. A Hitler no le apenó el resultado. La derrota humillante de Ludendorff lo enterró políticamente y el Partido Nacional Socialista se quedó con su electorado, al menos en el sur de Alemania. Hitler tenía que aumentar su presencia en el norte del país,
pero como tenía prohibido hablar en público, le encargó esta tarea a Georg Strasser, un hombre muy competente. Así como el líder nacionalsocialista fue astuto en no criticar la monarquía y el catolicismo en el sur del país, Strasser atrajo muchísima gente del norte al enfatizar el elemento socialista del nacionalsocialismo. No se trataba de propaganda cínica. Importantes dirigentes del norte del país se consideraban revolucionarios y socialistas. El joven Joseph Goebbels, por ejemplo, se sentía atraído por las ideas del nacionalbolchevismo. El 14 de febrero de 1926, Hitler convocó una reunión en Bamberg para desarticular cualquier tipo de democracia o faccionalismo interno y enfatizar su rol de autoridad absoluta e inapelable. Gregor Strasser y otras figuras le complicaron la vida a Hitler y formaron una facción izquierdista dentro del partido, el Frente Negro. Sus líderes fueron purgados en 1934 durante la noche de los cuchillos largos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Otto Strasser, hermano de Gregor, fundó la Unión Social Alemana, un partido político irrelevante enraizado en las ideas de la antigua facción purgada. En 1928 empezaban a cernir sobre la economía alemana los primeros nubarrones. La creciente crisis agrícola estaba provocando un endeudamiento generalizado, quiebras, ventas forzosas de tierras y un enorme resentimiento de la comunidad campesina. Esta recesión repercutió positivamente en el crecimiento del Partido Nacionalsocialista, pero Hitler necesitaba una crisis más grande. Para su suerte, una tormenta estaba a punto de azotar Alemania. El crack de la bolsa estadounidense de octubre de 1929 ocurrió en Nueva York, pero pronto su onda expansiva retumbaría en toda la República de Weimar. La producción industrial, los precios y los salarios iniciaron una caída en picado que alcanzaría su punto más bajo en 1932. La crisis agrícola que ya había estado provocando la radicalización de los campesinos alemanes en 1928 y 1929 también se agravó drásticamente. Pese al agravamiento de la depresión y a la mejoría de los resultados electorales del nacionalsocialismo, el camino hacia el poder seguía bloqueado y solo se despejaría si los gobernantes del país cometían errores garrafales. Eso hicieron. El gobierno del canciller socialdemócrata Hermann Müller se fue al traste el 27 de marzo de 1930 tras ser bloqueado políticamente cuando intentó incrementar las aportaciones de empresarios al seguro de desempleo. Fue sucedido tres días después por el democristiano Heinrich Brüning, quien fue bloqueado políticamente por los socialdemócratas en su intento de reducir el gasto público con decretos de emergencia. Debido a este impasse de la situación política, en julio de 1930 se disolvió el Parlamento y se convocaron nuevas elecciones para el 14 de septiembre. Aquel día ocurrió algo extraordinario. El partido de Hitler pasó de tener 12 escaños y un 2,6% de los votos en 1928 a obtener 107 escaños y un 18,3% de los votos, convirtiéndose en la segunda fuerza del Parlamento alemán. Aunque sus votantes no representaban una población homogénea, la mayoría eran hombres de clase media provenientes de las zonas rurales protestantes del norte y el este de Alemania. A medida que la situación política y económica se deterioraba, cada vez resultaba más convincente la retórica de elegir a un partido nacional, grande y fuerte, que encamine al país hacia un renacimiento, que pueda unir a todos los alemanes en una comunidad nacional liderada por un Führer, dispuesto a proteger y defender los intereses de la nación. Apoyado por los más hábiles propagandistas y agitadores, Hitler aspiraba a la cancillería, algo que el presidente Hindenburg no iba a permitir. Mientras tanto, la situación social empeoraba, los extremismos crecían como la espuma
y la guerra civil era inminente. Tras seducir al canciller Franz von Papen y sabotear a su sucesor, Kurt von Schleicher, Hitler logró que Hindenburg le concediera la cancillería. Decisión que tomó por insistencia de von Papen y solo bajo la esperanza que Hitler sería contenido por su gabinete. Hitler fue nombrado canciller el 30 de enero de 1933. Aquel día histórico, que fue un final y un principio, en realidad solo se trataba de un traspaso de poder normal y corriente. La estrategia inicial de Hitler se limitaba a convocar nuevas elecciones y a aprobar después una ley de plenos poderes. Sus socios conservadores, deseosos como él de poner fin al parlamentarismo y suprimir los partidos marxistas, le facilitaron las cosas. En las elecciones federales de marzo de 1933, los nazis obtuvieron el 43,9% de los votos, lo que les otorgaba 288 de los 647 escaños del nuevo Reichstag. Aunque las elecciones se realizaron en el marco de una atmósfera violenta, los comunistas obtuvieron un asombroso 12,3% de los votos y los socialdemócratas un 18,3%. Aquella elección fue el verdadero punto de inflexión. De la mano de las SA y las SS, el camino había quedado despejado para el afianzamiento del poder total. El futuro dictador del Tercer Reich no regresó de la guerra convertido en un boyante líder nacionalsocialista. A sus 30 años, Hitler no era más que un vagabundo y un oportunista, un artista fracasado y marginado cuyas creencias podían reducirse al fanatismo por Richard Wagner, la exaltación del nacionalismo pangermano y el desprecio por la diversidad étnica del Imperio Austrohúngaro. Hitler no es el único que ha ascendido desde unos orígenes humildes hasta un alto cargo, pero el enigma que plantea sigue sin estar resuelto. Fue un pésimo alumno, tenía una formación intelectual superficial, una vacía vida personal, y aún así tenía un carisma hipnotizante y una oratoria que podía impresionar a los más sagaces e inteligentes. Hitler se introdujo en la política como un propagandista y un manipulador, pero también fue un ideólogo con convicciones inquebrantables, el representante de una visión del mundo a la que se aferró desde principios de los años 20 hasta su muerte en el búnker. ¿En qué consistía su visión del mundo, su Weltanschauung? La pregunta es más compleja de lo que parece, pero intentaré ofrecer una interpretación a partir de trabajos académicos actuales. La Weltanschauung de Hitler consiste en un proyecto revolucionario para la regeneración de la sociedad. Suscribiendo a la tesis de Roger Griffin, argumentaré que el nacionalsocialismo es un movimiento político modernista. Sus ideas e iniciativas no se orientan hacia la reactualización de un orden social pretérito, sino a la creación de un nuevo comienzo en el futuro, una nueva comunidad nacional, un nuevo orden social, un nuevo hombre. Esta es la base teórico-ideológica esencial del pensamiento de Hitler y el Partido Nacional Socialista, la palingenesia. La expectativa de acabar con los problemas políticos, económicos, morales y espirituales de la nación alemana a través de una regeneración completa de la sociedad en el futuro. No en un espacio-tiempo celestial, como en la escatología cristiana, sino en el futuro secular mediante la construcción ingenieril de un Volksgemeinschaft, una comunidad nacional armoniosa, homogénea, solidaria y sin clases. Al contrario de lo que suele creerse, los cimientos del fascismo y del nacionalsocialismo están constituidos sobre ideas tan propias del siglo de las luces como la de progreso, la de reunión con la naturaleza o la de autosuperación del individuo. El conservadurismo reaccionario radical que algunos autores, especialmente los de tendencia marxista, ven en estos movimientos es falso en la mayoría de los casos, sino en todos. En su libro De alemanes a nazis,
el historiador Peter Fritzsche se propone investigar cómo Hitler y su partido lograron el apoyo masivo de la población alemana en tan pocos años. Fritzsche concluye que no se trató de una secuela del desastre económico o la crisis política. Tampoco considera que haya sido consecuencia de la hostilidad de Hitler hacia los judíos, o la nostalgia del pasado imperial, o el temor a una revolución socialista. La clave está, nuevamente, en la invocación incesante del Volksgemeinschaft, el proyecto de redención nacional donde cada alemán, independientemente de su estatus social, ocupaba un lugar de honor y participaba de un deslumbrante futuro de prosperidad. Si el Partido Nacional Socialista se hubiera quedado solo en un discurso racista, antisemita y anticomunista, se hubiera estancado rápidamente como Wolfgang Kapp, los Freikorps o el general Ludendorff. Aunque esto le incomode a muchos, Hitler llegó al poder por su énfasis en la justicia social y las políticas de bienestar, por consignas tan simples como Arbeit und Brot, trabajo y pan, o Gemeinnutz geht vor Eigennutz, el bien común antes que el interés propio. Estas promesas no eran demagogia. Hitler genuinamente creía representar el socialismo auténtico, cuyo objetivo es, y cito, mejorar el destino de las masas, levantarlas, darles el pan, criarlas culturalmente. El objetivo del socialismo también debe ser que dentro de él un pueblo se vuelva saludable, que el pueblo se eleve hacia arriba en este socialismo. Y si reconozco que el socialismo no debe ser una frase de partido, sino una enseñanza para la elevación de los más pobres, de los más humildes de una nación, el mejoramiento de su situación de vida, entonces debo entender que solo lograré eso si toda la comunidad nacional está dispuesta a hacerlo, si toda una nación se pone al servicio de este movimiento. Socialismo y nacionalismo, ambos son uno. ¿Por qué el partido ofrecía una plétora de políticas de bienestar a través del Volkswohlfahrt? ¿Por qué el partido tenía un organismo encargado de proveer la recreación de lujo, como vacaciones, conciertos, deportes caros y paseos en crucero? ¿Por qué el partido creó un auto del pueblo, Volkswagen, o una radio del pueblo, Volksempfänger? Porque esto interpretaba a Hitler por nacionalsocialismo, porque de esto trata la construcción del Volksgemeinschaft y porque este fue el proyecto detrás de su popularidad. Ahora, el proyecto de Hitler tiene una cara muy oscura. El Volksgemeinschaft no es para todos. La comunidad nacional tiene un cuerpo nacional, un Volkskörper, que es definido a partir de características étnicas y biológicas restrictivas. Dentro de la extensa planificación social y demográfica para la construcción del Volksgemeinschaft está lo que Roger Griffin denomina un estado jardinero. Alemania debe ser podada, hay que arrancar las malas hierbas, hay que eliminar a los insectos que enferman el jardín. De aquí se desprenden las perturbadoras políticas eugenésicas, la higiene racial y la persecución de los grupos considerados inferiores, los Untermensch. Cuando hablamos de eugenesia e higiene racial, nos referimos, por ejemplo, a la ley de esterilización forzosa de 1933, aplicada a las personas que padecían afecciones psiquiátricas y neurológicas, discapacidades físicas o deformidades graves. Posteriormente, Hitler ordenó en 1939 el exterminio de estas personas bajo un programa conocido como Acción T4. Las víctimas eran subidas a unos autobuses grises, llamados ambulancias caritativas, y eran transportadas a centros de exterminio. Tengan esto en cuenta porque es el antecedente de lo que ocurrirá posteriormente en los campos de concentración para aquellas personas consideradas enfermas, viejas o incapaces de trabajar. El destino para aquellos hombres inferiores, pero fuertes y trabajadores, es otro. La construcción ingenieril del Volksgemeinschaft para la raza aria
se hará a expensas de la explotación y la violencia contra grupos como judíos y eslavos. Esta es la interesante tesis del historiador alemán Götz Ali en su libro Hitler's Beneficiaries. Según Ali, hay una relación crucial entre la popularidad y las políticas sociales de Hitler con el saqueo y la expropiación de bienes a judíos y otros grupos perseguidos, así como a través de la explotación de prisioneros en campos de concentración durante la guerra. Desde su óptica, el concepto del Lebensraum, la conquista de territorios en Europa del Este, como Polonia y la Unión Soviética, no solo se basaba en motivos ideológicos o geopolíticos, sino también en obtener los recursos naturales y la mano de obra para financiar sus proyectos. Encontrarán esta misma óptica en mis videos sobre la economía nazi, donde, al igual que Ali, enfatizo en el importante rol del saqueo de los países invadidos para financiar las políticas sociales y armamentísticas de Hitler. La tesis de Götz Ali también plantea interesantes cuestiones que nos ayudan a imaginar el escenario europeo tras una hipotética consolidación política y militar del nazismo. La conformación de una gran Alemania, una Großdeutschland, gobernada bajo una biopolítica etnorracial, donde la juventud es adoctrinada bajo la teoría nazi y la población adulta es seducida por una gran cantidad de políticas de bienestar social que en buena parte son financiadas por la explotación de los territorios conquistados, sobre todo en el este de Europa, donde se hubiera puesto en marcha una administración colonial, probablemente manejada por figuras como Alfred Rosenberg, Heinrich Himmler o Walter Darré. Los especialistas en teoría racial y administración del Lebensraum, que dicho sea de paso, escribieron bastante sobre sus planes a futuro.